Respecto a de las declaraciones recientes del presidente de Venezuela, haciendo un anuncio o más bien comentando que en Manizales se había escondido uno de los cabecillas del Tren de Aragua, inmediatamente consultamos con los organismos de seguridad del Estado y judiciales, no solamente en Manizales sino también en Bogotá y nos reportan de que esa información no está confirmada. Por lo tanto, nosotros lo que podemos, a lo que nos remitimos, es a la información oficial no tenemos ningún reporte al respecto, no hay ningún registro ni tampoco ninguna orden relacionada con la presencia de este tipo de delincuentes en Manizales.